estar leyendo un par de historias que son súper populares en mi país, en Panamá. Estas historias me las contaba mi abuelita, mis tías, todas las personas que viven en el interior del país. Y dan súper miedo. O sea, cuando yo era pequeña me contaban estas historias solamente para asustarme y no podía dormir como por una semana. Vamos a ver. Historia número 1: la leyenda de la Tulivieja. Entre todas las leyendas panameñas, la Tulivieja es un icono de todas. Desde muy niño la vengo escuchando y recuerdo que muy pequeño visitaba con mis padres un área en Santiago llamada Cañazas, y por siempre el sector que se escuchaba muchas historias se daban detrás de este personaje y que siempre generaban mucho terror a grandes y chicos. El cuento de la Tulivieja nos relata que hace mucho tiempo un espíritu descendió al mundo entre los vivos. Este espíritu se convirtió en una muchacha bellísima y encantadora, casi encarnada en humanos con rasgos de diosa. Debido a su belleza descomunal, un joven se enamoró perdidamente de ella y meses después tuvieron un hijo. Pero esta muchacha, debido a su interés de ocultar su verdadera identidad, ahogó al bebé en un río y la historia nos relata que Dios la castigó por su pecado de asesinato, convirtiéndola en la famosa Tulivieja. Historia de la Tulivieja nos relata que la bella chica se convirtió en un monstruo horrible de baja estatura y con textura gruesa, que lleva puesto una especie de sombrero de alas caídas, con su cara y rostro lleno de agujeros profundos, el cabello largo, enmarañado y desgreñado, color negro azabache sucio y polvoriento, unas muy largas uñas cortantes y casi como garras, su cuerpo como felino y los pies como un fauno. Su mayor condena no está ligada a su físico, sino a la necesidad de buscar a su hijo ahogado por todo lugar y para siempre alrededor de los ríos. Ella lo busca sin parar y llama a su hijo con una voz casi parecida a chillidos desgarradores, que aterrarían a cualquiera por más fuerte que se crea. Se dice que cuando la luna está llena, ella cambia a la misma forma de mujer despampanante y hermosa bañándose en los ríos, pero al escuchar el menor ruido, rápidamente se convierte de nuevo en el monstruo desgarrador que representa la condena a su pecado. Nuestras leyendas autóctonas en Panamá nos relata que si un niño es mal portado cuando está desprevenido, la Tulivieja se lo llevará por la noche, tomándolo sin autorización directamente de su cama para no volverlo a ver jamás. Historia número 2: el túnel del cementerio de Juan Díaz. En el área de Juan Díaz, área capital de Panamá, frente a la piscina Patria, se extiende el cementerio municipal de Juan Díaz, el cual tiene unas llamativas torres dobles en forma de obelisco de color blanco, que es un claro distintivo del cementerio. Por aquí les voy a estar dejando las imágenes del cementerio de Juan Díaz. La historia relata que debajo de dichas torres hay un túnel que las atraviesa y donde se han dado eventos fantasmales. Años atrás, estos túneles que se conectaban mutuamente y de paso también conectaban con ambas torres estaban abiertos y no sellados como se encuentran hoy en día. Los niños del área amaban jugar y recorrer desde la plataforma superior siguiendo los senderos que iban a los túneles para así salir del otro lado hasta regresar a su punto de origen. Se cuenta que en una ocasión a unos niños se les ocurrió la brillante idea de ir a medianoche a recorrer los túneles desde la torre del cementerio. Cruzaron el muro del cementerio, caminaron y se asomaron por el primer túnel. En medio del túnel oscuro principal vieron la silueta oscura de una persona que no era parte del grupo, y esta silueta estaba totalmente bordeada de una extraña aura o color blanco, lo que hizo que los niños se asustaran y salieran corriendo al paso del área. Pero mientras algunos corrían y otros intentaban salir, podían ver ese color blanco con forma humana flotar y acercarse muy rápido a donde ellos estaban. Todos gritaron y quedaron atónitos del susto, ya que esta forma humana les estaba siguiendo hasta la salida del túnel rápidamente. Al salir del túnel, se cuenta que todos relataban que esta figura que los poseía tenía la forma de una mujer con ojos y cabello blanco, vestida con una bata blanca que irradiaba una destellante luz, lo que provocó que estos niños no regresaran más al área. Años después, como relatan, este túnel fue sellado y hasta el momento no se permite el paso por el mismo. Pero esta leyenda quedará plasmada como una historia o mito panameño para contar a nuestros hijos o familiares. Leyenda número 3: el padre sin cabeza. Esta es una leyenda de la provincia de Los Santos. Este mito o leyenda panameña nos relata algunos sucesos inexplicables que se estaban desarrollando en la villa de Los Santos. Les hablo de la aparición de un hombre sin cabeza vestido de sotana cural, el cual los lugareños lo llamaban el padre sin cabeza. Se cuenta que este padre se veía aparecer cerca del área de la cantera y sus apariciones se realizaban para los Viernes Santos y algunos días normales dentro del lapso temporal entre las 12 a.m. y 12 del mediodía. Antes de su aparición, los testigos mencionaban que se escuchaban sonar unas campanillas bastante perturbadoras, como si proviniesen del mismo infierno.
Cualquiera persona que estuviera dentro de las horas comunes en las que el padre hacía sus apariciones por el área de la cantera, de seguro se encontraba con el padre sin cabeza. Esto llevó a que los lugareños vieran con mucho terror todo lo relacionado al área de la cantera, ya que inmediatamente se corría la voz de las distintas experiencias de los lugareños con este espectro infernal. El lugar tomaba un corte macabro que pocos visitaban. Se cuenta que una aguerrida señora llamada Doña Chefa decidió un día ir en busca del padre sin cabeza. Se preparó y esperó que el reloj marcaba las 12 del mediodía. Y se dirigió al área de la cantera para comprobar a piel viva si esta leyenda era cierta o no. Mientras esperaban a la expectativa, de pronto se escucharon las campanitas sonar en medio de los matorrales. Y fue en ese preciso momento cuando Doña Chefa se le aparece un hombre alto y grande, sin cabeza arriba del cuello, con una sotana negra y larga, sonando incesantemente una campanilla con su mano derecha y por otro lado en la mano izquierda portaba una carta y mostraba interés de entregársela a Doña Chefa. El susto y la impresión fue tal que Doña Chefa cae al suelo desmayada, perdiendo el conocimiento y el sentido por un momento, y luego al volver a recobrarlo sale despavorida a la iglesia a rezar. Y en el interior de la iglesia ya entra en razón de que había tenido un encuentro con el padre sin cabeza. Aquella leyenda que sonaba por el pueblo se había hecho realidad para ella. Origen de la historia. Aunque por toda Latinoamérica, El Salvador, Costa Rica, en Panamá, vemos leyendas de un padre con las mismas características del personaje en mención, podemos destacar que el origen de esta historia, el origen del padre sin cabeza, tiene un génesis en las noches de tiempos remotos de cada país. En el caso de Panamá, esta historia se escucha relatar que se desarrolló en la Villa de los Santos, donde cree que vive el ánima de un padre misionero que vivió con los conquistadores españoles siglos atrás y que fue decapitado en el Cerro Juan Díaz, cerca de la cantera. Se piensa que la carta que este padre porta en su mano derecha es la forma de comunicación con que este ser busca conectarse con sus seres queridos dejados atrás. Pero hasta el momento ninguna persona ha tenido la valentía de tomarla y leerla. Historia número 4. El fantasma del edificio de las emisoras en calle 50. Le voy a dejar el edificio por aquí. Esta leyenda relata diversos eventos que durante años se han dado lugar en un edificio categórico en plena calle 50 de la ciudad de Panamá, apodado como el edificio de las emisoras, o su nombre real, edificio Plaza 50, ubicado frente al actual Lumicentro, en toda la esquina final de calle 50. Este edificio encierra una serie de eventos que han sido relatados por muchos como paranormales. Inclusive se relata que algunos DJs de algunas emisoras que han alquilado sus oficinas en este edificio vivieron eventos fantasmales en algunos de los pisos de este edificio en diversas horas del día, especialmente en horas de la noche. Los relatos van en la línea de encuentros fantasmales con una mujer blanca vestida de blanco, cabello negro, con la que algunas personas se han topado directamente. En otras ocasiones, esta misma mujer es vista caminando por los pasillos del edificio a lo largo de los últimos 25 años. Se han podido escuchar varias historias que van más allá del edificio. Se cuenta que en una ocasión, una joven vestida de blanco, dando la impresión de ser una enfermera, pidió un taxi en el área de Tumbamuerto, solicitando ser dejada en este edificio. Al llegar al lugar, la joven le solicitó al taxista esperarla mientras subía a buscar el dinero para pagarle. El tiempo corría y la joven no bajaba, lo que motivó al taxista a subir e indagar por la joven, y nunca dio con su paradero. Y el taxista fue notificado que en diversas ocasiones este mismo caso se había dado con otros choferes de taxis, quienes traían a la dama de blanco a este edificio y simplemente esa dama no aparecía. Pero siempre que relacionaban su físico, o sea, con vestido blanco, a la misma dama que se cuenta que sigue apareciéndose en los pasillos de este edificio como si fuera un espectro o un espíritu que no ha podido salir del edificio por alguna razón. Lo más interesante es que a lo largo de los años se han escuchado historias un tanto macabras en que esta manzana acerca a este edificio, como por ejemplo, eventos extraños en edificios aledaños como en el Global Bank y el edificio del Tornillo. ¿El Tornillo? Ok. Donde se sienten presencias extrañas que mueven las sillas, tocan botones para abrir puertas, producen sonidos extraños, haciendo que muchas personas no quieran salir a altas horas de las noches de los locales de estos edificios por el miedo a toparse con algo extraño. Historia número 5. El duende del Valle de Antón. Esta historia habla de un ser de color verde, de pequeña estatura, vestido de estudiante con cuadernos y uniforme escolar azul, que ha sido visto por muchas personas que visitan el área del Valle de Antón y en viajes familiares por algunos residentes del área. Años atrás era muy común que luego de terminar una fiesta en el valle, la gente saliera en grupo a algunas áreas abiertas del área y seguir tomando. Muchos de los jóvenes en este tipo de viajes o fiestas estaban bajo los efectos del alcohol o de algún tipo alucinógeno,
Han comentado que ha tenido conversaciones directas con un pequeño personaje verde vestido de estudiante con cara de niño diabólico y cuadernos en la mano. Otros simplemente lo han visto, y no solo una persona, sino también grupos enteros de amigos viendo al mismo personaje. El caso más extraño fue el caso de un joven que, estando bajo los efectos del alcohol sin saber cómo salir manejando el área del valle donde se encontraba, tomó el carro de un amigo muy molesto por una riña luego de una fiesta y fue guiado desde el Valle Antón hasta la salida en el área de las Uves por este mismo duende verde, que todo el camino lo llevó y lo guió por el camino y todo. No se tiene algún tipo de indicio de por qué este pequeño ser está ligado al área y por qué se aparece a jóvenes en estado de embriaguez, ni cuál es el motivo del mismo, pero son muchos los casos que se han escuchado que se activan en el área del valle relacionado a este ser. Historia número 6. El elevador del Santo Tomás. Esta es una leyenda urbana que se cuenta que ocurrió entre el personal de enfermería del Hospital Santo Tomás. Se cuenta que hace más de 25 años una enfermera panameña se dirigía hacia el elevador del edificio viejo del Hospital Santo Tomás, el antiguo Elefante Blanco, ya que se encontraba en el piso 3 y requería llegar a la planta baja del edificio para evitar bajar las escaleras, ya que eran pasadas de las medianoche, y decidió tomar el viejo elevador. Al entrar, se abren las puertas del elevador y se topa con un niño de 6 años solo y colocado de espaldas hacia ella. Fue algo inexplicable, y más por la hora. Ella se preguntaba, ¿qué hacía un niño de esta edad solo en un elevador? Mientras ella estaba junto al niño, las puertas del elevador se cerraban. La enfermera, que no entendía la presencia del niño que estaba a espaldas a ella, y en total silencio y mientras trataba de entender, aprieta el botón PB, o sea, planta baja, y comienzan ambos a descender. Al ver que el niño no daba la cara ni hablaba, le preguntó al niño, «Oye niño, ¿qué haces aquí solito? ¿Dónde está tu mamá?». El niño se voltea y, para asusto de la enfermera, la cara del niño estaba toda retorcida, perturbada y diabólica, con una eterna mueca en su cara como sonrisa grotesca. Y le contestaba gritando, «¡Mamá!», pero mirando con una sonrisa diabólica a la enfermera cara a cara. Mientras esto pasaba, el elevador bajaba, pero parecía nunca terminar esta pesadilla. La enfermera no sabía dónde esconderse, era ella y el niño. La enfermera estaba al borde de un colapso nervioso, ya que sentía que iba a morir asesinada por este niño, pero algo no le permitía cerrar sus ojos ante este niño. El elevador se abre en la planta baja, ella sale corriendo hasta el portón externo donde quedaba antes el área de consulta externa y se topa con un policía y con cara pálida les cuenta lo sucedido. Y deja atónito al policía y a los que estaban en ese momento en el área de consulta externa. Ella solo pudo agradecer a Dios haber salido de ese susto terrible que le marcó su vida para siempre. Historia número 7. El fantasma de Extreme Planet. ¿Quién no recuerda en Avenida Balboa lo que fue el Extreme Planet? Un centro de juegos de arcade y cine donde muchos panameños disfrutamos de cientos de películas. Hoy, este lugar es el centro de operaciones de carretero y queda en la misma ubicación al lado del multicentro. En Extreme Planet siempre se corrió la voz sobre ciertas apariciones que se daban de un niño fantasmal y de una mujer fantasma que aparecían en los pasillos, salas de cines y en los baños de Extreme Planet. Especialmente los baños que daban al túnel de los estacionamientos en el piso donde estaba Benny Gass. Una de las historias y leyendas urbanas icónicas fue cuando un supervisor del área del cine, subiendo por las escaleras eléctricas a eso de las 12 a.m., vio que un niño pequeño lo saludaba, pero el niño estaba dentro del piso de niños en el piso número 2. A lo que llegó al supervisor pensar que el niño se había quedado encerrado. El supervisor fue a buscar las llaves para dejarlo salir, pero al llegar al lugar el niño ya no estaba, ni siquiera buscándolo apareció. También se habla de una persona que presenció a una mujer extraña. Ella estaba en el baño de Extreme Planet y vio por debajo de la puerta de uno de los baños unos pies blancos descalzos de una mujer, y que al parecer la mujer llevaba un vestido blanco. Esta mujer se retiró del baño flotando y todo eso fue visto por esta chica. También llegamos a escuchar de personas que se toparon con una mujer de blanco en el área de estacionamientos de Extreme Planet, específicamente en la subida en forma de rotonda. Escuchamos el caso de una persona que tuvo que frenar despectivamente su vehículo en la bajada de los estacionamientos al toparse con esta mujer. Historia número 8. La enfermera del Hospital Vigía en Chitré. Este es un caso bastante peculiar, dando que múltiples personas y hasta ahora personal médico en el hospital ha mencionado casos bastante extraños que se han en este hospital, el Hospital Vigía de la ciudad de Chitré. Desde movimientos bruscos de las camillas, puertas abriéndose solas sin fuerza humana, golpes en las paredes en las salas de internos y la aparición de una enfermera misteriosa, entre otras cosas.
Pero el caso más importante e inexplicable es que se habla de una enfermera que muchos pacientes en estado de gravidez han visto que los atiende y luego al entrar en razón se dan cuenta que es una enfermera desconocida. Es una mujer de alta estatura y cabello largo y tez blanca, que aún no se han dado muestras lógicas de quién es. Muchos pacientes han dado testimonio de haber visto a una enfermera aparecerse entregando medicinas o algunas veces con un libro en las manos, cerca del área de cuidados intensivos. Lo más interesante es que sin necesidad de que ninguno de los pacientes se hubiesen puesto de acuerdo, todas las descripciones concordaban con que era la misma mujer de las mismas características. Se cuenta que en una madrugada, mientras el seguridad esperaba a una ambulancia, estando recostado con la cabeza en el portón, sintió un viento como si alguien hubiese pasado delante de él. Al voltearse, lo único que pudo ver fue la silueta de una enfermera que abría una puerta y la misma se cerraba tras ella. El terror y el desespero se apoderó de seguridad, ya que esta puerta llevaba meses clausurada debido a que las reparaciones se hacían en el área. Se supone que nadie podía pasar por esta puerta. El rumor se esparció rápidamente, llevando a realizar algunas investigaciones al respecto. Se cuenta que un trabajador del hospital con muchos años de servicio mencionó que aproximadamente 20 años atrás había llegado al hospital una enfermera con las mismas características físicas señaladas por el seguridad y por algunos pacientes del área de cuidados intensivos. Y la misma falleció por una enfermedad extraña en la sala intensiva sin que se supiera a ciencia cierta la verdadera causa de su deceso. Se cree que esta mujer dejó algo pendiente en el hospital. Bueno amigos, estas han sido todas las historias de terror panameñas que tengo por hoy. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden compartírselo a sus amigos, a sus abuelitas, a sus familiares. Dejar un like y dejar algún comentario de cuál fue la historia que más terror les causó. Bye.